Aquí presente los artesanos de Morelos y desde luego a esta alianza entre FONAR y Culturas Populares, que somos instituciones hermanas. Muchas gracias. Buenos días a todos, mil gracias a todos por acompañarnos, maestros, los artesanos que son la base de nuestro museo, nuestros amigos, compañeros de trabajo que lograron la museografía. Mil gracias a todos, al director, a la directora, gracias Frino por darnos la oportunidad de poder participar y haber logrado esta exposición, que era muy importante lograr mostrar el acervo que tiene el museo después de 40 años de estar trabajando, ¿no? De estar formando esta comunidad que somos todos nosotros, más toda la zona de Coyoacán y los anexos, pues es nuestro museo de corazón. Mil gracias a todos por darnos la oportunidad, gracias a los amigos que de verdad logramos hacer todos juntos hacer esta exposición. Mil gracias. Gracias. Director General de Culturas Populares, el doctor Antonio Rodríguez Frino. Pues, primero que nada, un saludo de la secretaria Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Ella está muy pendiente de lo que sucede, nos acompañó el año pasado durante los festejos, durante el fandango, la serenata que hicimos en estos espacios, y ayer me pedía que con muchísimo cariño le diera un abrazo al personal del museo, gente con la que está siempre en contacto, los compañeros del taller, de museografía, en fin, para todos, así que reciban un abrazo muy fuerte de parte de la secretaria Alejandra Frausto. Y también, bueno, agradecer de manera encarecida a amigos del museo, al personal, a la directora, a todo el equipo que ha trabajado no solamente para que este espejo de identidades pues vea hoy su primer día como una exposición que refleja 40 años de un espacio vivo, de un espacio en el que la cultura, por supuesto que puede mostrarse así en una exposición por la belleza de las piezas, que son piezas además utilitarias, ya lo comentaba ahorita la maestra Emma. El caso del arte popular no es estático, es de una dinamicidad increíble. Somos, no sé si los mexicanos o los seres humanos en general, pero no nos basta con una tacita para tomarnos el café. Esa tacita después tiene dos rayitas y después tiene forma de animalito y luego va cambiando porque para tomarnos un cafecito de olla también queremos definir quiénes somos, queremos expresar lo que somos. La taza lisa muchas veces es insuficiente para alimentarnos, ¿no? Y eso sucede con todo, sucede con nuestra indumentaria, sucede con la cotidianidad con la que preparamos los alimentos o cargamos las cosas en un morral, en un sombrero, en fin, todo el tiempo estamos expresando quiénes somos a través del arte cotidiano, el arte popular. Es el arte que está sí en los museos, pero es el arte que está en los mercados, es el arte que está en las fiestas, es el arte que está en la calle, es el arte que cotidianamente expresa nuestra identidad. Es ese espejo, y lo van a ver ahorita que hagamos el recorrido inicial, que nos cuestiona permanentemente sobre lo que somos, individualmente, pero también lo que somos como comunidad. Cuando el doctor Bonfil Batalla inició este espacio, arrancó con este museo hace 40 años y meses, ¿no? Porque el 24 de septiembre fue esa celebración, pues él pensaba en un espacio para la cultura viva. Y eso es lo que ha significado este museo. Así que agradezco muchísimo no solamente a quienes han hecho posible la exposición hoy, sino durante estos 40 años. Es un recuento, tenemos aquí compañeras y compañeros que han trabajado en este espacio, que han dirigido este espacio, que han formado parte de la familia de la Dirección General de Culturas Populares, que además está integrada
por personal a lo largo y ancho del país. Ya lo comentó la directora del museo, la maestra Jessica Morales, hay invitados de las unidades regionales que son una parte importantísima que ha estado presente durante estos años. Actualmente son 22 unidades regionales, acá tenemos representatividad de algunas cuantas, pero esos espacios que están cotidianamente en ebullición, en contacto con lo que las comunidades hacen, representan también esta enorme diversidad de las culturas populares. No me extiendo más, simplemente decir que efectivamente, aunque de alguna manera esta sería una acción que viene a concluir con estos festejos de los 40 años, aunque me parece que ese festejo sigue, que la cultura popular es fiesta y que la fiesta no se va a terminar nunca en este espacio, también es importante que veamos a través del arte popular hacia el futuro. Me da muchísimo gusto, es más, yo invitaría a los artistas, las artistas, a que si nos quieren regalar unas palabras, porque ellos son los verdaderos protagonistas de esta exposición y los protagonistas de este espacio. Yo sé que no venían preparados para hablar, pero me gustaría mucho que pudieran... ¡Eso, ven!